Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Farándula TV. Desgarrador, ganador de La Voz Kids, confiesa que su padre huyó con el dinero de su premio. El mundo del espectáculo a menudo nos ofrece historias de triunfo y superación, pero también hay relatos que nos conmueven por su crudeza. Tal es el caso del desgarrador testimonio de Roberto Xavier, ganador de La Voz Kids, quien reveló que su padre huyó con el dinero de su premio, sumiendo a su familia en una situación lamentable. Esta es una amarga historia tras La Voz Kids. El joven talento que se presentó en La Voz Kids con tan solo 9 años vivió la amarga experiencia de ver cómo su familia se desmoronaba cuando, según contó el niño, los duros momentos que pasó al terminar el concurso. Roberto Xavier saltó a la fama en el 2019, tras coronarse como el vencedor de La Voz Kids México, un logro que prometía ser el comienzo de una exitosa carrera en la música. Sin embargo, su victoria se vio empañada por un giro desgarrador cuando confesó públicamente que su padre había desaparecido con el dinero del premio. Todo ocurrió cuando al pequeño, que ahora tiene 14 años, le indagaron sobre qué había hecho con el premio del concurso, debido a que, por quedar ganador, se llevó el premio de 500 mil pesos mexicanos. Por su respuesta, sorprendió a muchos. ¿La razón? Fue en ese momento que confesó no haberse comprado nada debido a que su padre lo abandonó, huyendo con el dinero que había ganado en el concurso de canto. En una entrevista, el cantante reveló que apenas 6 meses después de que yo gano La Voz Kids, él se va y se lleva el premio, y solamente supe que se fue y ya no volvió. Él dijo que se iba de la casa. Dijo que el premio era más de él que mío, porque él me había enseñado a cantar. Pero está bien, el dinero va y viene. El talento me lo quedé yo y le doy gracias a Dios, confesó Xavier. Esta traición dejó a Roberto y a su familia en una situación devastadora. La noticia de la desafortunada situación de Roberto conmovió a las redes sociales, generando una ola de indignación y solidaridad. Muchos usuarios expresaron su furia hacia el padre del joven, exigiendo que devolviera el dinero que le había arrebatado a su hijo. Detrás del clamor y la fama existen historias de dolor y sacrificio. Su valentía al compartir su experiencia no solo sirve para visibilizar las dificultades que enfrentan muchos artistas jóvenes, sino también para inspirar empatía y compasión en aquellos que escuchan su historia. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Roberto se muestra decidido a seguir adelante con su carrera musical. ¿Qué te parece esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.